pues esta vez nos venimos a grabar un poco aquí a la ciudad de Guanajuato. Y para quien no la conozca, esta ciudad se encuentra en el centro de México y es una ciudad muy conocida por su historia minera y por su arquitectura colonial. Esta calle, que hoy en día es conocida como El Truco, originalmente se llamaba Calle de los Guadalajareños. Nos encontramos en la calle subterránea Miguel Hidalgo, que a pesar de no ser la primera calle subterránea, aún así es la más emblemática de todo Guanajuato. Un dato curioso es que estos túneles en un inicio no fueron diseñados para el tráfico o como calles, sino que fueron hechos para proteger a los habitantes de las constantes inundaciones que ocurrían en la ciudad. Ya conforme fue pasando el tiempo y con más tráfico, pues se les dio el uso como tal de calles, y es así como hoy en día podemos encontrar este laberinto subterráneo, el cual cuenta con más de 8 kilómetros repartidos en 23 túneles. Cada uno de ellos cuenta con su propia historia y conserva secretos o leyendas aún por descubrir. Aquí a mi izquierda está uno de los varios accesos al túnel. Este se encuentra en el Jardín Unión, que es el que está frente al Teatro Juárez.
esta plaza encontrarás una gran variedad de restaurantes y bares, así como una muy buena vista. Y parece que también puedes encontrar algún espectáculo de skate. Échale, campeón. Dicen que la tercera es la vencida. Vamos por la tercera. Échale la tercera, campeón. Vamos por la tercera. Sí. Ni decepciones. Y aquí lo que podemos ver al fondo es la Plaza de la Paz, también conocida como Plaza Mayor o Principal, en la cual destacan muchos edificios alrededor. El principal es la Basílica, que es la que vemos ahí al fondo. También encontramos Palacio Municipal, Palacio Legislativo, Palacio de Otero y la Casa de los Pérez. Espero les haya gustado este pequeño video en el cual quise compartir un poco de lo que es esta ciudad, que es una de mis favoritas. Y pues más adelante estaremos subiendo algún otro tipo de videos, ya sea lugares emblemáticos, lugares con leyenda, restaurantes, bares, lugares poco conocidos de Guanajuato. Y pues si tienes alguna idea, igual déjanosla saber en la sección de comentarios. También si eres de los que llega hasta el final del video, no te olvides de dejar tu like. Esta vez le vamos a mandar saludos a Alex-Gamer, que es una página de stream que puedes encontrar en Facebook, muy recomendada. Próximamente estaré editando también el video de Zacatecas y lo estaré compartiendo aquí en el canal con todos ustedes. Algo que también tengo es un video de una revisión de un vagón Génesis, y ya próximamente también estaré mostrando nuestra nueva área de trabajo. Y ya se la saben, saludos y hasta la próxima.